Hola, sí, hola. Muy buenas noches. Buenas Hola, noches. buenas noches. Buenas noches. Mucho gusto. Disculpen que estaba un poquito cabalito, pero tenía un inconveniente ahí con la señal que me tengo que conectar. Así que bienvenido, bienvenidas. Vamos a iniciar pues así de manera breve. A pasar la asistencia, me aparece en pantalla Fátima Daniela, buenas noches. Buenas noches, licenciado. Bienvenida, mucho gusto. Gracias, igual. A la orden. Ok, también veo que está activada Brenda Yamilet, buenas noches. Hola, buenas noches. Mucho gusto, bienvenida. Gracias. A la orden. Paola Ocegueda, buenas noches. Hola, buenas noches. Un gusto, bienvenida. A tía Melisa, buenas noches. Hola, buenas noches, licenciado. Un placer, bienvenida. Un gusto. Ok, también me parece Reina Gabriela, hola, ¿qué tal? Hola, buenas noches. ¿Todo bien? Bienvenida. Todo bien, gracias. Excelente, con toda la actitud del lunes, ¿verdad? Sí, con toda la actitud. L de liderazgo, de lo voy a lograr. Correcto. Vamos otro mes más, ok, excelente. Pónganse cómodas y cómodos. Vamos a continuar con la asistencia. Tengo en este momento a Verónica que se está conectando. Verónica, hola, vamos a esperar qué tal, si logra entrar. Ok, vamos a esperar. Verónica Alas. Vamos a ver el chat también porque a veces me escriben al chat. Ok, presente, dice Ángela María. Póngame un like entonces si me escucha fuerte y claro en ahí en el chat, por favor. Y también, hola, buenas noches, dice Yasmín Guadalupe. Excelente, gracias por el like. Yo también le regalo un like a Ángela y Yasmín me confirma con un like que estamos bien. La señal. Ok, excelente, bienvenidas. Y también ahora me aparece acá Irene Beatriz, buenas noches. Hola, licenciado, buenas noches. ¿Todo bien? Todo bien, gracias. Ok, excelente, bienvenidas y pónganse cómodas, pónganse cómodos. Vale, voy a hacer algo solo para no confundirme por acá, les voy a terminar de anotar. Okay. Vaya, Verónica. Estamos. Yasmín Guadalupe, Ángela María, Adriana Márquez. Me pone unas caritas ahí de sol. Excelente. Norma Ruth también se conecta. Ok, en el chat pueden escribirme y me ponen un like si estamos bien, si me escuchan bien. Y Verónica también ya le había tomado la asistencia. Ok, seguimos con la pantalla por acá. Veo que está también Ingrid Aide, buenas noches. Buenas noches, Liz. Un placer, bienvenida. Me acabo de conectar para la asistencia. Excelente, muchas gracias. Sí, ahorita estamos anotando. Por eso me veo un poquito así como rarito, que estoy para acá, para allá, porque estoy buscando para no cerrar nada aquí importante. Minimizo todo, la pantalla de las aparecen ahí los rostros de ustedes y algunos que se van conectando en el chat. Ok, Jenny Marian, le vamos a anotar, solo me pone un like ahí que me escucha bien y ya le tomamos la asistencia. Y Karen Alicia también me saluda por... Ah, mucho gusto. Así puede estar activada. Sí, ahí solo me dicen si alguien está trabajando, solo me dicen ahí en el chat si van a estar de oyente, porque sé que a algunos les toca turno alguna vez. Ok. Puede estar en la oficina todavía. Ok. Karen Alicia me pone un like. Y si no, pues me dice hola. Hola, Lick. Por acá estamos. Ah, ok. Bienvenido. Hola, Lick. Igual, buenas noches a todos.
Ok, permíteme, Karen me saludó. ¿Quién más? Perdone que tengo minimizado. Adriana Márquez. Excelente, muchas gracias. Gracias. Ahorita. Ok, y Jocelyn también se reporta. Ok, Jocelyn Margarita también nos comenta que va a estar. Ok. Siguen reportando por el chat. Y vamos a ver acá en la pantalla. Tengo. Como tengo dos Jocelyn, tengo a Jocelyn Margarita y Jocelyn Stephanie. Buenas noches, licenciado. Bienvenida, mucho gusto. Ok. Ya casi arrancamos. Para que vayamos entrando en esa energía el día lunes, vamos a hablar de redes sociales. Obviamente vamos a hacer énfasis en las más de batalla. Cada uno sabrá con cuáles está y si tienen alguna consulta, pues me pueden decir, mire Ligi, ¿qué opina de esta red? ¿La usamos, no la usamos? ¿O si la tenemos? Vemos que no tenemos crecimiento, etcétera, ¿verdad? Nosotros vamos a mencionar las más de batalla y cómo podemos tener una buena estrategia y un buen uso de las redes sociales. Y vamos a terminar de revisar por acá. Gabriela Teresa, si me confirma. O me escribe por ahí en el chat. Gabriela Teresa. Mucho gusto, bienvenida. A la orden. Ok, como ya son las 20:06, vamos a después a pasar otra ronda de asistencia. O igual, en el transcurso, pues se van conectando. Vamos a ir pendientes ahí que alguien... Lo que pasa es que minimizo solo a dos rostros. Por eso es que a veces me cuesta. Cuando alguien ya se activó, no lo puedo detectar porque tengo la presentación. Estoy pendiente del chat. Y acá de la lista la minimizamos. Ok, vamos a proceder entonces a la presentación. Si alguien ahorita recién ingresó, me dice hola. Y creo que es Daisy Carolina. O ya le habíamos... Presente. Ok, mucho gusto, bienvenida. Mucho gusto. A la orden. ¿Y qué más? Ok, creo que estamos. Voy a cerrar el chat un ratito. Y vamos a abrir la presentación. Le voy a pedir a Jocelyn Stephanie que me confirme que sea que se ve ahí. Está cargando. Me confirma. Sí, se ve, licenciado. Excelente. Ok. Fíjense que siempre me gusta hablar de algunos números que son claves antes de ir puramente a la presentación. Resulta de que según unos estudios del 2022, para que ustedes lo tomen a consideración, se estimaba un total de usuarios en El Salvador de Facebook de 3.5 millones de usuarios. ¿Cómo la ven esa cifra? Considerando de que no tenemos un censo quizás 2023, pero se estima pues que hace un par de añitos 7 punto y algo millones de habitantes, ahora creería que andamos por los 8 millones. ¿Cómo ven esas cifras? Si 3.5 millones de usuarios activos, estamos hablando casi el 25%, si lo consideramos a nivel de población, es un punto bastante considerable, dado que ahí descontamos recién nacidos, es decir, aquellos que ya los asentaron, todavía obviamente no están activos, muchas personas entre las edades, pues recién nacido, al kinder, aunque ahora me sorprende algunos chicos ya, hasta ya les han abierto sus cuentas, pero eso es un tema aparte. Pero igual, tenemos personas, adultos mayores que no tienen Facebook, personas que tienen algunas condiciones especiales, que no les permite ya sea la visión, o por lo menos algunos sí pueden ver, pero no pueden oír, etcétera. Entonces, es considerable ese dato, que lo tomemos en cuenta, de la cantidad de usuarios en El Salvador, es decir, la audiencia es bastante fuerte. Estamos hablando de un 25% más o menos. Luego tenemos en Instagram 1.1 millones de usuarios en lo que es el tema de Instagram. Tenemos prácticamente esa data en LinkedIn. Prácticamente tenemos
casi medio millón, es bastante, 500,000, ya es cifras de 2022, ¿ok? Anda por unos 440,000 usuarios de Twitter, que son los más relevantes, y obviamente WhatsApp, ahí solo podemos tener una métrica, por lo menos considerando que de cada 100 personas, imagínense, nosotros hacemos un sondeo, podemos sacar un porcentaje bastante considerable de usuarios, ¿verdad? Considerando los abonados a las líneas telefónicas, pero que no todos pueden poseerlo. No tengo la cifra exacta ni de YouTube por el momento, pero creo que con las que les acabo de mencionar podemos trabajar la sesión de ahora y nosotros poder tener unas métricas, quienes se encargan a veces de trabajar mucha métrica, eso les puede servir para una proyección, ¿ok? Así que vamos a darle pues al tema, las redes sociales, cómo las usamos de la manera correcta. En el caso de Facebook, le voy a pedir a Daisy, Carolina, si puede leerme lo que es Facebook, el comentario acerca de la presentación. Facebook, por medio de esta red puedes encontrar personas conocidas, interactuar con ellas, participar en grupos que discuten temas de tu interés, compartir contenido como imágenes, textos, videos, enviar y recibir mensajes, hacer contactos, realizar búsquedas y hacer anuncios, entre otros. Ok, gracias Daisy. Pues bien, fíjense que siempre me gusta contar un poquito, mucho quizás, o muchas de ustedes ya conocen la historia muy conocida del Facebook. Pero es importante resaltar de que el objetivo fundamental es conectar personas y obviamente que los intereses se encuentren ahí en estas plataformas. Entonces nosotros, en primer lugar, tenemos que ver una red social, ¿ok? Si bien es cierto, hay comercio que realizamos a través de las redes sociales, pero es bastante importante que nosotros veamos las audiencias por los intereses, las temáticas que se discuten. Sabemos que hay temáticas variadas, hay temas políticos, temas de sociedad, temas de economía, temas comerciales, etc. Entonces acá, ¿cuál sería la primera recomendación para que nosotros pensemos en cómo ser amigables para el algoritmo de Facebook? Aquel día hacíamos lo que era las capturas, gracias a quienes me las mandaron, ¿verdad? Resulta de que en primer lugar, algo que sí valora mucho el Facebook, porque vamos a arrancar con ello, es el tema de interacción, es decir, cómo yo me vuelvo un personaje. Fíjense bien que opina con respeto, ¿sí? Es decir, respetando, porque son las normas de convivencia. Es como cuando nosotros rentamos una vivienda, nosotros como dueños ponemos las reglas. Creo que más de alguno ha tenido la experiencia de rentar una propiedad y usted pone un contrato, dice no puedes hacer esto, esto y esto y esto. Entonces eso es bien importante que aunque no nos lo diga, en algunos casos que sean extremos las infracciones que nosotros podemos cometer, podemos estar en el ojo del huracán a raíz de algunas malas interacciones que podamos tener, ¿ok? Incluso, fíjense bien, nos pueden, a veces hay penas que no son visibles, por ejemplo, una de las mediciones bastante importantes es cuando nosotros de repente no interactuamos. Okay, es decir, yo he visto cuando me piden una auditoría de redes sociales, de repente pasan 2 días, no subimos nada. O si alguien nos escribe cuánto tiempo nosotros tardamos en contestar. Entonces esos temas tenemos que reconsiderarlos ahorita, que tanto estamos atendiendo, porque hoy toda la gente presume que yo voy a contestarle un mensaje. Y ustedes ven acá, dice que participamos en grupos, discuten temas, compartimos intereses, y enviar y recibir mensajes. Entonces, eso es bien importante, el hecho de que el tiempo en el día, cómo podemos aprovecharlo para estar respondiendo, y no solo dudas de aquellos que nos consultan, sino que también podemos participar en temas con respeto desde nuestras marcas. Eso no está prohibido, y a veces resulta de que es como un tabú, es decir, y me van a ver a mí, yo soy la marca tal, ¿verdad? Entonces, a veces nos ponemos en un pedestal en el cual como vemos así de lejos y es como un barrio. Nosotros pues tenemos que interactuar con los vecinos, tenemos que interactuar con las personas y eso es lo que considera muy importante el Facebook, todas las interacciones que hagamos, tanto contenido propio, que la gente interactúa, como también el contenido
Que a veces nosotros, no sé si han visto las marcas famosas, cuando de repente están marcas de comida, están interactuando, algunas veces agresivo, otras veces como comedia, pero se dan cuenta que las grandes marcas están interactuando por acá. Entonces, y es bien importante también que ustedes les digan a sus socios estratégicos, ¿verdad? ¿Cómo pueden hacer también un match para estar interactuando en las redes? Por ejemplo, los amigos de la casa, pues, veterinaria, la casa del perro, de repente pueden estar viendo lo que están posteando. Acuérdense que ese, si quieren, sería el primer tip de la noche para que nosotros nos volvamos relevantes. Ustedes me decían, ¿y usted por qué aparece como primeras opciones? Obviamente yo estoy viendo en mi rubro figuras que están interactuando, que están compartiendo, y de repente uno un poquito de, no de, de metiche, ¿verdad?, sino que algo positivo podemos aportar. A veces puede ser que nos lean, a veces nos contestan, a veces no, pero podemos interactuar. En el caso puntual, la casa del perro, podemos de repente estar viendo los comentarios de nuestras marcas de concentrado, qué tendencias hay, y aprovechar de agarrar esas audiencias que ellos tienen, que muchas veces son fuertes, y ahí podemos nosotros estar interactuando, y eso es muy positivo porque están ambas marcas, tal vez algunas marcas están en un nivel bastante alto muchas veces por poder de marketing que tienen marketing de diferentes formas, y nosotros podemos afianzarnos por ahí, ¿verdad? De repente quienes están en el área de la medicina, ¿verdad?, que están opinando las marcas de algunos medicamentos, si es para niños, si es para adolescentes, si es para adulto mayor, cómo estamos interactuando. Eso no es prohibido, al contrario, es muy beneficioso que nosotros estemos en esas plataformas haciendo ruido, estar interactuando, estar felicitando, saludando, comentando. Entonces, esa parte de la interacción es muy positiva para que nosotros lo consideremos en nuestras estrategias de redes sociales. ¿Algún comentario ahorita de lo que hemos mencionado? ¿Será que ya lo habíamos considerado? ¿Ya lo estamos haciendo? ¿Qué experiencias me pueden contar? ¿Alguien voluntario o voluntaria me pueden decir por acá? Aunque este día solo chicas se han conectado, Carlitos no se ha conectado. O me dice hola si ya se conectó por ahí. Que creo que es el único caballero de Carlos Miguel. Y de ahí solo chicas, son 25 participantes. Un caballero, estamos escasos. ¿No? Ok, ¿quién me puede comentar al respecto? ¿Qué opina? Esa es la primera recomendación en cómo estamos interactuando en los diferentes las diferentes interacciones que hay en redes sociales. ¿Alguna voluntaria, por favor? ¿O algún comentario, alguna duda que tenga, que se puede, que no se puede? ¿Quién se anima? O buscamos la varita mágica por acá. Decido yo, entonces. Me gustaría que fíjense que he interactuado con la Casa del Perro, hemos interactuado con Centro Médico Materno, Market Beat, con Luke, Facema, Asambio, si no me recuerdo, Agropecuaria. ¿Quién se anima, pues, a decirme, mire, Link, fíjense que estamos haciendo esto, qué opina, o avanzamos con contenido de Instagram? Porque Facebook, eso es lo que quería remarcar, en que no una de las cosas que menos es positiva es que a veces solo nos, y no me vayan a malinterpretar, es decir, es cierto que queremos vender, pero acá en Facebook lo que valora mucho el algoritmo es cómo ayudamos, cómo interactuamos positivamente, respetando las normas, tratando de que cuando hay alguna temática, está bien que podamos interactuar, hay temáticas controversiales, pero siempre buscando un equilibrio para que seamos, pues, bien considerados por el algoritmo, pero sobre todas las cosas, la presencia de estar, tampoco saturar, ¿verdad?, demasiadas publicaciones que no vamos a dar abasto para completar, sino que las que sean considerables de acuerdo a nuestro presupuesto, de acuerdo a nuestra estructura de respuesta, ¿verdad? A veces una sola persona le toca atender, y a veces son marcas que ya tienen bastante interacción, pues hay un desgaste, pero en la medida posible poder estar atendiendo mensajes, interacciones,
que la gente consulta en el muro, ¿verdad? En inbox, tenemos que estar con nosotros activos, ¿ok? Decíamos, pues, que en Instagram, si no hay preguntas, vamos a avanzar con Instagram. Si me ayuda Gabriela Teresa, si es posible, con el texto de Instagram, gracias a la señora Daisy, que ya nos leyó Facebook. Buenas noches. Buenas noches. ¿Me escuchan? Sí, claro. Instagram es una red social y una aplicación móvil al mismo tiempo que permite a sus usuarios recibir imágenes y videos con múltiples efectos fotográficos como filtros, marcos de colores quizás, colores retos, coma, etcétera. Posteriormente, para posteriormente compartir esas imágenes con la misma plataforma o en otras redes sociales. Ok. Excelente. Gracias, Gary. Acá pues tenemos el tema de Instagram. Bourbon era el nombre original. Y realmente dicen que muchas veces no le atinamos a la primera, ¿verdad? Así como ellos nacieron como una aplicación para en los restaurantes calificar las fotos de comida, de platillos, bebidas, etc. Prácticamente Bourbon estaba enfocada en dar unas calificaciones, pero no despegaba. No despegaba mucho porque parecía como algo bastante básico. Hasta que surgió una plática ahí entre el fundador y vos, y le dice que pasó, qué es lo que te gusta. Y ya se estaba trabajando con el tema de los filtros. Ya se fija, el Instagram, los filtros son por lo cual pues cobró bastante, bastante auge, pues filtros de las personas que se toman una selfie, alguien toma un paisaje, un atardecer, una montaña, la lluvia, etcétera. Entonces realmente acá el algoritmo de Instagram, a diferencia de lo que es el Facebook, si bien es cierto, se interactúa, ¿verdad? Pero hay un tema acá que tiene que ver mucho con esa parte, es decir, incluso hay unos comentarios en redes sociales que hablan de los siete pecados capitales en las redes sociales y ponían a Instagram como la lujuria, es decir, como la imagen, los filtros. Hay una variedad y ese es como el anzuelo, es decir, momentos espontáneos, momentos prácticamente que surgen y los cuales son bien apreciados en la plataforma que nosotros compartimos. Tenemos el tema de los Reels, ¿verdad? Que realmente también Facebook los maneja, pero son instantes cortísimos y que muchas veces funcionan cuando son totalmente naturales, son espontáneos. Obviamente hay trabajo bien hecho de audiovisuales, está muy bien, pero algo que tiene bastante impacto es el tema mientras más espontáneo, es decir, a usted se le ocurrió algo que no genere controversia y de repente una fotografía que, como repito, paisaje en el centro de estudio, alguien quería compartir algo, hay quienes comparten textos bíblicos, frases de literatura, etc. Entonces, esa parte es la que tenemos que tomar como marca nosotros para poder impactar y que sea eso parte de la viralización en el tema de Instagram, ¿ok? Entonces, acá, si ustedes se fijan, pues hay marcos, ¿verdad? Que a la vez se pueden compartir en Facebook como para que la gente esté al pendiente de qué pasa, qué estamos haciendo en Instagram. Hoy se pueden vincular las cuentas porque son los mismo dueño, ya el contenido en Instagram lo puede postear automáticamente, entonces tiene dos pájaros de un solo tiro, pero lo importante es que no perdamos la esencia de lo que es el Instagram, un momento especial, instantáneo, y que podemos nosotros compartirlo. Tenemos el tema de WhatsApp, si no hay preguntas en el Instagram. Tenemos el tema de WhatsApp, pues nosotros sabemos que si bien es cierto, es gratuito, una de las promesas de campaña, como en las campañas políticas, hay tres cosas que siempre se han prometido. Y si me gusta, si me ayuda ahí, Jocelyn Stephanie, si me ayuda, por favor. WhatsApp. ¿Se puede? Sí, le escuchamos.
WhatsApp es una aplicación gratuita y ofrece mensajería y llamadas de una forma simple, segura y confiable, y está disponible en teléfonos en todas partes del mundo. Y sí, el nombre WhatsApp es un juego de palabras de la frase WhatsApp en el idioma inglés, que significa que hay de nuevo. Ok, excelente. Muy amable, Jocelyn, Stephen. Resulta de que el WhatsApp se ha vuelto un pulmón importante en el tema digital. Prácticamente tenemos varios usos, no solo para llamadas. A veces cuando alguien al menos tiene datos y no tiene saldo, de repente puede ayudar pues, a salvarle para hacer una llamada. Obviamente la mensajería es su función principal. Pero en los negocios, ¿de qué va WhatsApp? Si ustedes se fijan, las promesas que les decía es que sea gratuito, ¿ok? Siempre existen a veces unas alertas ahí, ¿verdad? Que hasta el momento han sido solo falsas alertas o falsas alarmas de que van a empezar a cobrar. Por el momento aprovechémoslo en los negocios, pero saquémosle el jugo. En primer lugar, porque es simple, seguro, y obviamente esa seguridad lo hace confiable, en el cual usted puede compartir datos, información muy relevante, en especial el tema de las varias funcionalidades. Ya no me detengo mucho en WhatsApp, que eso es algo pues, bastante del porqué de la marca, del WhatsApp, pero sí voy a decir puntos bien importantes. Fíjense que las funcionalidades son tremendamente especiales, poderosas, y veamos nosotros cómo las estamos aprovechando. Primer punto, voy a dejar la mensajería otro momento. No sé si ustedes han fijado que normalmente cuando la gente nos anda buscando en la tienda en físico, resulta de que nosotros podemos compartir la ubicación, ¿ok? En la cual pues eso le facilita a las personas a quien se ahorra el tiempo de buscar en Google Maps la ubicación. Entonces tenemos una ventaja de que podemos compartir la ubicación en tiempo real. A veces casi solo utilizamos la ubicación actual, pero la ubicación en tiempo real es bastante, se la sugiero mucho cuando estamos con personas que andan en tráfico y están pues precisamente para que ellos se ubiquen cómo va mi movimiento, ¿verdad? En carretera y podamos nosotros ayudar a las personas y que ellos se ubiquen también por donde andamos. Entonces esa es una buena alternativa para poder ayudar a las personas a que nos encuentren. Otra de las funcionalidades es que podemos compartir pues, documentos, PDF. Tiene algunas limitaciones, como por ejemplo el tema de video y quizás algún tipo de audio por los formatos. Pero para ahí podemos nosotros reconocer al WhatsApp como un gran salvavidas en este siglo presente, ¿verdad? Que ya, como les decía, ya casi, bueno, no se usa mucho el teléfono fijo, ya todas las personas se abocan al tema de WhatsApp. Y hoy con el WhatsApp Business, nosotros podemos reconsiderar que podemos tener, pues, como una plataforma de tienda online a través del WhatsApp, pero nosotros tenemos que ordenar la información que esté bastante accesible para nuestro usuario. La semana pasada con otro grupo que tengo, les estaba contando un caso que me pasó, no sé si les ha pasado a ustedes, cuando se tienen que compartir, por ejemplo, audios, que son, por ejemplo, notas de voz, que ya hay una forma de poder de compartirlas como MP3. Entonces, compartía yo, por ejemplo, con otro grupo. Les decía que existe la posibilidad de hacer audios creativos. A veces no contamos con, por ejemplo, un Adobe Audition, por ejemplo, o no sé si alguien de ustedes lo maneja, pero el Adobe Audition es la versión de Adobe, pero para músicos, para audio. Entonces, de repente no tenemos los recursos como para, o el tiempo para poder hacer algo trabajado en Audition, que es, graba la voz por separado, luego puede agregarle pista musical, ya sea que la crea o la carga en MP3 o
que usted crea la música, la produce. Entonces, les contaba una pequeña experiencia, cómo podemos hacer uso de ideas creativas, convirtiendo nosotros nuestros audios en pequeñas cuñas o pequeños spots para poder causar una buena impresión a nuestros clientes cuando no tenemos en el momento el tiempo de poder hacer algo creativo, ¿verdad? Por ejemplo, podemos mandar un mensaje motivacional. Imagínense que nosotros, eso me ha funcionado mucho cuando yo estoy en proceso de seguimiento, ¿verdad? De cierre de venta. A veces uno puede poner una musiquita instrumental en una tablet o una compu y graba una voz, ¿verdad? Y de repente uno cae mucho en el acoso, ¿verdad? ¿Qué tal, ¿qué tal, don Juan? ¿Cómo vamos? Ya se decidió por la compra. Entonces podemos hacer una idea creativa, compartir un pequeño mensaje motivacional poniendo una musiquita de fondo y saludando a la persona, desearle buenas vibras. Sabemos que en el fondo la persona va a saber que le estoy recordando que yo estoy ahí, ¿verdad? Saludos a Norma Ruth, que está totalmente activada. Entonces podemos hacer eso para poder utilizar el tema de WhatsApp. Existe esa ventaja que incluso hoy podemos dejar grabando. Antes tenía que tener uno el dedo apretado, hoy pues lo deslizamos hacia arriba, queda cargando. Podemos mandar mensajes creativos, que ideas, ¿verdad? Que de repente surgen, ¿okay? Podemos utilizarlo. Así que solo me regalan un segundito. Me está tirando una alerta del Inter. No se me ha cortado en algún momento porque me tiró una alerta que había como un bajón de Inter. No sé si alguien sintió que se cortó. Me dice, si no, pues no ha pasado nada. Pero sí me tiró una alerta. Nada. Ok, Norma, todo bien. Ok. Excelente, entonces me pueden decir, ¿verdad? Si alguien me dice, mire, ¿qué más le puedo sacar el jugo a WhatsApp? Aparte de los mensajes, notas de voz, ideas creativas que nosotros podemos utilizar. En resumen, el M4A es una aplicación que la pueden descargar de la Play Store. Y quienes tienen Huawei, yo por lo menos utilizo el Headspace para poder hacer uso de las aplicaciones de que hay un problema ahora para poder directo descargar algunas aplicaciones del Play Store. Podemos utilizar Headspace, así como se escucha, Headspace, G como espacio, ¿verdad? Podemos nosotros utilizarla, y M4A es una aplicación cuando queremos enviar a alguien de la nota de voz, pero no la del WhatsApp, sino que a veces podemos grabar, por ejemplo, una cotización estándar, por ejemplo, la podemos grabar en una nota de voz con un saludo cuando son, digamos, estamos prospectando. Y a veces resulta que tenemos que estar inventando el discurso casi por cada cliente. Entonces podemos utilizar las notas de voz del teléfono que trae por default, pero ese no se lo puede reproducir como MP. No sé si les ha pasado a alguien que esté en el tema ahí de los audios. Se llama es el WAP. Es el WAV, es la opción de las notas de voz del teléfono estándar, pero no se pueden reproducir como MP3. Entonces pueden utilizar una estrategia de venta, por lo menos con prospectos, hacer un mensaje en el bloc de notas y luego con esa aplicación lo pasan a MP3 para que ustedes puedan tener audio y ser más productivos respecto a enviar cotizaciones un poco más creativas o un saludito motivacional. Acuérdense que solo hay 4 momentos que yo les digo a todos los vendedores digitales o vendedor presencial, lo que sea, solo tenemos 4 momentos. La etapa de branding, es decir, la etapa de convertirme yo en un desconocido, hacerme conocido. Esa es la primera etapa. Luego tenemos la etapa de la prospección, donde ya nos estamos acercando, ya me gusta, ya el cliente ya me está hablando palabras que me endulzan el oído, ya huele a dólares, ¿verdad? Luego tenemos la tercera etapa del cierre, pero no nos quedamos en el cierre. Llegamos a la cuarta etapa, que es la etapa de fidelización. Entonces, todos esos detalles son los que tenemos que considerarlos en cada movimiento que nosotros vamos a hacer. Y pues les daba esa idea para que puedan hacer cotizaciones en audio, o incluso a veces estamos tan saturados que tengo 1,000 mensajes y a cada uno le tengo que mandar un audio
Y a veces hay discursos que son un poco estándar, ¿verdad? Que son bastante relativos. Podemos tener una galería de mensajes automatizados si no tenemos el uso de bot todavía, o quienes ya están con el uso de bot, es texto, ¿verdad? La mayoría. No sé si alguien me puede compartir quién ya está trabajando con los bots, por lo menos en WhatsApp. ¿Nos puede contar cuál ha sido la experiencia de la etapa de branding? De ser desconocido a ser alguien que la gente me considera como una opción en el mercado. Y luego, con la etapa de prospección, ¿qué preguntas nos hacen? ¿Qué dudas aclaramos? ¿Qué palabras son clave para poder nosotros validar que este prospecto ya está listo para el cierre? Y en los cierres, ir midiendo también las condiciones con las que pactamos, o también ciertas características de los clientes, para posterior ver cómo podemos nosotros fidelizar. Entonces, ahí estamos con el tema de WhatsApp, cómo le podemos sacar el lucro, ya les dije, mandar ubicación, los audios, incluso pequeños videos se pueden compartir. Y acá no lo tengo en la pantalla, pero sí Telegram se ha convertido en una opción muy fuerte porque no hay límites. Por lo menos con el tema de video, es bastante interesante, aunque tiene, pues, desgraciadamente, unos filtros de seguridad que pueda hacerlo vulnerable, pero, sin embargo, pues, podemos considerar el Telegram como una opción ya para formatos un poco más pesaditos de video, cuando ustedes necesitan mandar, pues, videos de algún demo, de algún producto, de algún servicio, que deseen adelantar más ese proceso de que ese desconocido se vuelva prospecto y de prospecto hacer un cierre efectivo. ¿Okay? Tenemos pues acá el Twitter, que muchos me dicen, lo tenemos o no lo tenemos, lo usamos o no lo usamos, ¿qué es el impacto que pueda tener? Pues prácticamente lo que sí les puedo recomendar, Twitter, si quienes están utilizando el Twitter, vemos que es un microblogging, ya tiene pues muchos usuarios. Esta data es un poco más antigua, esta que aparece acá en la lámina, pero tiene muchísimos usuarios y al final, por lo menos a nivel de país, vemos que está bien presente en el tema de noticias, noticias en general, el tema del tráfico. Ya hay páginas que están bastante posicionadas en ese tema de alertas de tráfico, alertas de fenómenos climatológicos. Hay páginas que son tendencia a nivel nacional, por ejemplo. Le sugeriría seguir hay una página del Fovial y hay otra que se llama Alertux, también es muy buena. Les recomiendo que lo puedan seguir, y si en algún momento necesitan anclarse a esas tendencias, Alertux, Fovial. Tenemos pues las, como se acuerdan antes, que en el directorio telefónico siempre marcábamos los bomberos, la policía, etcétera. Entonces hay páginas que son tendencias. Y el Twitter, ¿qué les puedo decir? Yo lo recomiendo si tienen pues el tiempo para entenderlo, para estructurar contenido. Aquí va a ser muy diferente el contenido de WhatsApp, perdón, de Facebook, de Instagram, entre Twitter. El Twitter solo es un anzuelo, ¿ok? Veámoslo como un anzuelo, ya sea para quienes tienen página web. Si me dicen quienes tienen página web por acá, me pueden poner la manita digital para darles unos tips de cómo ocupar el Twitter de la manera correcta y que sea una carnadita, porque le ponemos ahí al anzuelo cómo podemos hacerlo. Me levante la mano quienes tienen página web acá. De toda la audiencia. Ok, veo que nadie me la levantó. Bueno. Igual, si no tenemos página web, si tenemos un blog, aunque sea gratuito, ¿verdad? ¿Quiénes tienen blog? Ya sea de WordPress, de blog, de blogger. Voy a aprovechar. Creo que estaban activándose otra manera. A validar. Ah, no, ya están las. Ok, entonces el Twitter, prácticamente, ojo con eso. El Twitter no podemos utilizarlo como el Facebook, ¿verdad? Que sí es cierto que se puede compartir multimedia. Sin embargo,
ahí tienen que ser fragmentos de cualquiera de mis plataformas para poder hacerle un pío, ¿verdad? Como es el tweet, es un silbadito del canario, que nosotros podamos poner la alerta y cómo podemos llamar la atención en pocas palabras, ¿verdad? Novedades, lanzamientos o alguna noticia importante que queramos compartir con audiencia. Tenemos que colocar pues esa carnadita ahí en lo que es el Twitter, pero de manera bastante estratégica. Si es para venta, obviamente poner en resumen, entérate que estamos de aniversario. ¿Ok? Y la marca, ¿verdad? Ya sea que lo va a referir a página web o si lo va a referir a Facebook, donde tiene todo el mensaje completo. Tenemos que tirar un tweet bastante, bastante básico para poder conectar. Lo que sí tenemos que tomar en consideración es estar pendientes de las tendencias, ¿verdad? Que hay en por lo menos como El Salvador, que de dónde va, pues, y podemos nosotros aprovechar a veces como servicio social, anclarnos en páginas que son tendencias en mi rubro, ¿ok? Cada quien buscar su rubro, si es turismo, si es belleza, si es industria, si es ocio, si es en este caso mascotas. Tenemos que también estar monitoreando los dicen que no se molestan muchas veces cuando ven que lo sabemos hacer de buena manera, el poder etiquetar en este caso alguna figura de mi rubro, ellos no lo toman a mal. Por ejemplo, yo solía de repente comentar algo con alguna figura de los canales de aquí de El Salvador, ¿verdad? Y de repente lo tomaban a bien, lo retuiteaban, siempre y cuando no lo sientan como un acoso publicitario, ¿verdad? Siempre y cuando lo consideren como algo que estamos nosotros compartiendo, o podemos a veces pedir recomendación, y cuando veamos que pues ellos interactúan con nosotros, porque muchas veces no está de más pedir apoyo, ¿verdad? Para estas, ya sean personajes, sean marcas, pero tenemos que hacerlo bastante cauteloso para que nosotros podamos recibir ese feedback que ellos nos puedan compartir y se puede decir en un rango o un ancho bastante fuerte, porque tienen presencia muchas veces bastante fuerte. No es lo mismo que me dé retweet alguien que tiene 20 seguidores, alguien que tiene 50,000 seguidores, a alguien que tenga 1,000,000 de seguidores. Vemos que el rango de alcance va a ser bastante, bastante fuerte. ¿Okay? No sé si hay comentarios con el Twitter. Norma Ruth, no sé si tenía algún comentario. El micro. Micro. Perdón. Okay. Es que no me funciona el micrófono, esto no tiene, entonces por eso. Sí. La verdad que yo solo pocas veces lo he usado y quizás fue más como por parte del trabajo que nos indicaban, porque yo soy diseñadora, entonces me tocaba hacer arte para varias redes. Entonces nos tocaba hacer una red así, un post básico, y daba como un mensaje básico, pero no, al menos todas las empresas que yo he estado, no es como que le hayan logrado sacar mucho el lucro a eso. Entonces, la última empresa que sí estuve, intentaron hacerlo, pero no sé si al final lo lograron, con el Twitter, siendo sincera. Entonces, okay. pero sí intentaban como ver como las tendencias que había, como cuando lo que pasó, creo que lo de Messi, de Cristiano, que estaban okay. viendo como las cosas así como de los productos también, del pintalabio y que no sé qué, pero sinceramente nunca le presté atención porque todas las empresas que yo he estado nunca lo han sabido cómo usar. O sea, exacto. Ha sido como, mira, quiero que me hagas este arte y listo, pero hasta ahí. Exacto. Hasta ahorita voy a dar cuenta que en realidad lo podían ocupar para promocionar que la app, o promocionar la parte de las ventas, una promoción básica para eso. Pero okay. Sinceramente hasta ahorita no. Ok, excelente. Gracias, Norma, por su aporte.
Sí, lo que resulta de que el Twitter es más como, y disculpen, tal vez no es tan técnico lo que voy a decir, pero es la realidad. Recuerden que el Twitter es como el pillo, es decir, cuando usted oye, se acuerdan, en las empresas dicen rumores de pasillo, que van a despedir a no sé quién, o ya te diste cuenta que van a ascender a no sé quién, o ya te diste cuenta que viene un nuevo empleado. O sea, el tema del Twitter es bastante como la comidilla que hay en el ambiente. Entonces, ¿qué recomendaciones? O sea, si alguien lo tiene, el Twitter, ojo con eso, tenemos que estar monitoreando de qué está sonando en el ambiente y cómo nosotros podemos interactuar si es que lo tenemos. Por ejemplo, a mí me funcionó mucho cuando yo estuve en lo que es una alcaldía. Entonces ahí suena mucho lo de la, o sea, ahí sí le decía yo a mí, en esa época, yo estuve en dos ocasiones, estuve en alcaldía, uno como jefe de turismo y en otra como tesorería. Yo fui tesorero de una alcaldía. Entonces, obviamente, ahí lo que uno está pendiente, más que todo, que rumora. O sea, en la época de la pandemia vimos muchos controversias, ¿verdad? De robo, o sea, ¿a quién seguía yo? Como tesorero, la Corte de Cuentas. Tenía que estar pendiente de quién estaban capturando, en qué estaban fallando, qué filtros estaban fallando ahí los tesoreros de esa época. Gracias a Dios yo no salí en la noticia, pero yo tenía que estar pendiente ahí de qué estaba pasando, qué controles estaban estas instituciones que son como aliados estratégicos, ¿verdad? En el tema que yo estaba. Entonces, viendo la policía, viendo alcaldías, viendo tesorería, finanzas, la realidad nacional. Obviamente yo lo que iba a estar viendo eran las tendencias, y también bien delicado porque yo entré justamente en marzo del 2020. Estuve, pero fue por una, como algo especial, ¿verdad? Que yo estuve ahí exactamente solo para llegar a cerrarle a un candidato que estaba él por su periodo que él estaba en esa época. Él iba 2019-20, en el 21 iba a terminar. Entonces, ahí yo tenía que estar pendiente de las noticias. Obviamente, la pandemia era número uno. Otro tema del cual yo tenía que estar pendiente era del FODES, que fue una controversia. Todo lo que tenía que ver con FODES, todo lo que tenía que ver con el se me ha escapado el nombre por el momento, de la institución que es la que se encargaba de dar los fondos. Entonces, para nosotros era de rigor estar monitoreando en ese sentido, ¿verdad? Las compañías, más que todo las instituciones que se encargaban de fundar, ¿verdad? Entonces, cada periodo pues es una tendencia. Nosotros tenemos que ver las marcas que son aliados, como repito, si está en farmacéutica, los laboratorios, qué está pasando, si hay medicamentos que están generando alguna controversia, que hay muertes fuera de El Salvador. De repente el clima, si usted está en algún tipo de negocio, tiene que estar pendiente del clima. Entonces Twitter es lo ideal para estar viendo qué pasa en el entorno y estar siguiendo o estar pendiente de interactuar con los personajes que tienen que ver en esa temática y poder estar nosotros monitoreando. Yo en lo particular, si no teníamos como diría, no tenían, bueno, de hecho la municipalidad no tenía Twitter, pero sí me servía muchísimo para estar por lo menos al pendiente, y sí interactuaba yo, pero a título personal. Ya era como un contenido propio, mío, como para estar presente ahí en el medio y pues estar ahí monitoreando. Gabriela, con gusto le escuchamos su comentario. Eso le quería preguntar yo. ¿Verdad que esta página sería como opcional? Porque dependería de nuestro mercado meta y nuestra audiencia. Sí, de hecho, como le repito, si alguien tiene personal y no tiene la empresa, lo que puede probar es ver qué tanto usted se puede abrir el mercado. Gabriela, quiero ver si la tengo acá la empresa. Gabriela, usted es Gabriela Álvarez, ¿verdad? No tengo empresa, estoy estudiando. Ah, ok, va. Sí. Les comento, quienes ahorita en su negocio, es que mira, al principio uno no lee ahí apéndica como empresa, pero sí les digo que a nivel personal, ustedes sí pueden hacer una prueba, digamos, hoy para 2023. Es decir, voy a ver cómo puedo marcar tendencia para todas y todos
en cierto tema, pues, que sea de mi interés y ver si logro notoriedad. Eso es lo que podemos hacer. Que quieras o no, logramos notoriedad no porque yo diga yo quiero ser notorio, sino porque les repito que estoy ayudando en alguna temática, si alguna solución. Por lo menos fíjense que algo que a mí me ayudó fue de que por lo menos con el staff, porque yo estaba conectado como con 40 municipalidades, a nosotros por lo menos nos servía para nosotros estar, no sé si ustedes se acuerdan, ya como en mayo del 2020, que estaba ya el bien complicado, todo cerrado, nosotros no teníamos forma de saber, porque nosotros estábamos en una crisis bien terrible, creo que todas las empresas. Entonces nosotros estábamos pendientes del ISDEN, el Instituto Salvadoreño de Desarrollo Municipal, y fíjense que estábamos más pendientes de lo que decía el gabinete, porque para que tengan una idea, no sé si ustedes se acuerdan cuando asignaron bastantes fondos para las tormentas, hubieron Cristóbal, no me recuerdo las otras, resulta de que fíjense que al estar bien pendientes de los Twitter del Ministerio de Hacienda, por lo menos nosotros estábamos monitoreando, y como nosotros teníamos como personas autorizadas, los tesoreros, a la banca 24/7, pues, porque a cada dólar, o sea, estábamos 24/7, de verdad se los digo, pendientes, y obviamente la única forma fue de seguir las cuentas directamente de imagínense, los titulares. Nosotros estábamos más pendientes de media noticia y a revisar nosotros. Me acuerdo que la que más me impactó, y se lo digo así de corazón, cuando dijo, señor ministro, ¿verdad que ya les asignaron tanto a cada alcaldía? Yo en ese momento ingresé, ya tenía, creo que tenía como una hora y media que se habían asignado ya los fondos para ciertas emergencias, porque estábamos con el tema COVID. Ahí pues quizás haríamos vigilia si yo le contara tanto que aprendimos para la pandemia, de la digitalización, la banca en línea, transferencias en línea, que era un tema bien tabú a nivel municipalidades, pero inmediatamente cuando decían ya giré la orden, ya se cumplió, sí señor presidente, inmediatamente pues ya nosotros verificábamos, porque ya estaban cerradas las instituciones, que a las 8 de la noche, que eran las cadenas nacionales. Entonces, si lo vemos desde ese punto de vista, para estar pendientes de instituciones, empresas, o la temática que ustedes estén, sí puede funcionar en ese sentido de poder estar uno pues activo, y luego pues cómo poder compartir más que conocimiento, cómo poder ayudar nosotros en nuestro rubro. En el caso suyo, por ejemplo, Gaby, si usted está, sí me parece que está estudiando, ¿verdad, Gabriela Álvarez? Está con marketing. Sí. Entonces, usted puede hacer una prueba, conviértase en una persona de influencia, compartiendo conocimientos de acuerdo a sus posibilidades, y empiece a impactar. Vea, por ejemplo, Juan Merodio, vea Jürgen Klarich, vea a Nuor, o sea, vea bastantes cuentas, y a veces solo con retuitear usted contenido, tal vez no lo creo yo, pero estoy retuiteando y hago una pequeña comunidad, usted puede probar en el transcurso del 2023 cómo se va posicionando como una influencia, porque hoy, como les decía, una persona que usted esté influenciando ya es exitoso, 1, 10, después van a ser 50, después 100, es gradual, ¿ok? Por ejemplo, en LinkedIn yo crecí a 6,600 seguidores, obviamente he estado cerré el 2022 y 2023 bastante mal, porque igual, ¿verdad? Es voluntario esa red, pero logré esa cantidad de pasar de 500 a 6,000. ¿Por qué? Solo porque yo me tomaba los ratitos que yo decía, un snack de tiempo libre. Empezaba a compartir con un saludo respetuoso. Hola, ¿qué tal? Soy Dani Bau. ¿Te interesa esta oportunidad de empleo? Solo la comparto. No soy el titular, puedes contactar a fulano o a fulano, que eran managers de recursos humanos de empresas muy reconocidas y de todos los calibres. Yo he compartido desde la oferta más pequeñita hasta la más grande, y hemos logrado audiencias acá a nivel de El Salvador y Centroamérica, ¿ok? Pero es eso, es decir, cómo podemos empezar a apoyar en la red, ¿ok? LinkedIn, Instagram,
Cada temática es muy diferente, pero podemos nosotros volvernos influencers. No sé si le parece, Gabriela, usted haga comunidad con estudiantes activos o jóvenes que están quizás en un nivel inferior, usted se puede convertir en influencer para ellos. Aquí el tema es compartir, es dar. Obviamente va a haber al final un beneficio mutuo, ¿verdad? Pero eso es paulatino, no es de la noche a la mañana, ¿ok? Entonces, mientras más estamos activos, ayudando, educando, inspirando, a veces uno dice, no, porque yo creo que lo que más nos mata es a veces llegar a las cifras grandes de una vez. Yo le digo, no, vaya despacito. Yo siempre les cuento el testimonio que yo no pasaba de 1 kilómetro corriendo porque estaba muy mal de salud. De hecho, salí bastante afectado después de la pandemia de salud, la presión, triglicéridos, etcétera. Entonces empecé 1 kilómetro, dije, me voy a conformar 1 kilómetro. 1 kilómetro, después a 3, después a 5. El máximo que he aguantado ahorita son 21 kilómetros. Pero ha sido en 1 año y medio, no ha sido de la noche a la mañana. Lo importante es empezar y hacerlo bien, hacerlo despacio, hacerlo manejable, hacerlo en mi temática, o sea, en mi rubro, como les repito, si usted es restaurante, hable de comida, hable de recetas. A veces tips de higiene, de repente, mira, ¿cómo puedes mantener la cocina limpia? O sea, tenemos que ser influencers desde nuestra trinchera y con los recursos que tenemos, ¿verdad? Eso sería lo que pudiera decirle a Gaby y las demás y los demás. No sé si alguien pues, tiene algún comentario, podemos aprovechar, porque ya se nos fue la noche, ya solo nos queda LinkedIn, que ya lo mencionamos, el YouTube y el Google Plus, que eso fue un proyecto de Google. Y eso es ahí la temática de ahora. ¿Algún comentario, Gaby? No, todo bien. Es que he estado analizando las clases. Y, o sea que al final es como para ingresar hacia las redes sociales y tener mayor audiencia, vistas y todo. Usted recomienda que hay que, como digamos, hacer como... Eso que dice que uno repostee como cosas, trabajo social. Exactamente. De hecho, yo miraba que decía que tiene, aspira a un puesto, ¿verdad? Entonces yo le recomendaría ahorita en LinkedIn, hágase visible. Porque uno de los primeros que hacen es cuando nosotros, por ejemplo, yo quiero ya sea cambiar de empleo, obtener uno. Los reclutadores hoy toman a consideración echarle un vistazo a LinkedIn. Entonces, ¿cómo me puedo mostrar yo en LinkedIn? Le sugeriría a quienes están estudiando y ya quisieran pues, a futuro cercano tener una plaza, pueden empezar a hacer bastante actividad de compartir contenido, ya sea contenido propio, porque creo que ahí es donde está el mayor éxito. Cuando nosotros empezamos a, creo que es el mayor miedo de todos, hacer contenido propio. Es decir, lleva mi sello personal, lleva mi esencia, aunque sea pequeñito, pero es mi, y sentirme orgulloso de lo que puedo compartir y no dejar que la crítica les porque mire, a veces uno solo es el que más se critica, a veces no creemos en lo que escribimos, o qué tal este post, o este audio, y yo creo que cuando perdemos esa vergüenza de hacerlo como sea, ¿verdad? Como nos sale natural, ahí vamos a tener una esencia, una personalidad, pues ahí en las redes sociales, y eso es muy bueno, creer en nosotros mismos. ¿Ok? Adelante, Norma. Yo quizás, es bien chistoso, la verdad, pero por mi tipo de trabajo tengo que sí o sí compartir las cosas que yo hago. Entonces... Yo con mi Instagram ha sido como mi portafolio de ver como mis artes. Como yo soy un poquito más ilustradora. Okay. Entonces, de un momento extraño, pues por conexiones, un amigo me dijo, mira, necesito que me ayudes porque queremos hacer un live y quiero que vayas a ilustrar. Entonces, un momento sí hice ese live, hice esa colaboración con la marca. Y lo chistoso de todo el asunto que toda la gente pensaba que yo trabajaba ahí, entonces me venía y me decía, Norma, yo vi que hiciste este live, ¿sabes cuánto cuesta? Y yo, ¿de qué estás hablando? Ah, es que porque te vi, que no sé qué, y yo, ah, sí, mira, cuesta tanto y está para tanto y aquí,
O sea, de alguna manera, eso es lo que yo me he intentado. Siendo sincera, yo soy algo tímida para hablar por cámara. Pero okay, pues sí, ¿verdad? Por mi tipo de trabajo, pues tengo que aprender medio como que aceptarlo. Exacto. Entonces, de alguna manera me ha servido un montón porque igual a veces subía cosas en YouTube, a veces hago cosas para TikTok, por lo mismo para estar experimentando qué es lo que hay, qué es lo que no. Entonces, de alguna manera me ha servido para poder conseguir trabajos también porque ya de por sí, ya como tengo nutrido esas redes, entonces lo paso por mi CV y ahí lo reviso y me dice, ah, sí, yo vi que hiciste tal cosa, ¿cuántos seguidores tenés? Y yo, ¿qué? Sí, tengo tanto y hago esto. Entonces, que sea poco a poco uno sí tiene que medio tener ese tipo de cosas. La app que estoy aprendiendo ahorita a ocupar es LinkedIn. Porque okay, sí, esa nunca la había tocado así full. Y ahorita que ya tengo el tiempo, he estado como que medio publicando cosas, ¿va? De mis experiencias y etcétera. Ok, pero excelente. Sigue. Excelente, muchas gracias. La verdad que es bien satisfactorio escuchar los comentarios de ustedes a través de esta realidad, pues que es la realidad digital y que hoy ya somos bien visibles. Y no clavarnos, ¿verdad? Que vamos a llegar quizás al millón, pero por lo menos ya empezar a influenciar ya es bastante significativo desde las trincheras que estamos, ¿ok? Entonces, primer paso, vayamos probando, vayamos midiendo los resultados, las reacciones, los comentarios, y nos vamos a dar cuenta que en ese sentido todo va a ser por añadidura, a medida que compartamos con ese entusiasmo y reconociendo que vamos a ir aprendiendo, vamos a equivocarnos, y pues a seguir adelante. Creo que eso nos va a llevar a todos a un nivel que a veces de repente no nos esperábamos, ¿ok? Así que son las 21:01, creo que hoy sí no sentí la clase, la verdad. Así que gracias a quienes me ayudan a leer, a poder interactuar. Sí me gustaría que a veces de algunas marcas yo me he quedado como con algunos compañeros. Por ejemplo, tengo de San Marcos, de Tiquizaya, San Vicente, San Salvador, Soyapán, Guataco, que me digan. Yo de hecho he vivido pues en algunos lugares. En Apaneca viví 4 años. Estuve cerca ahí, 2001-2004. Y ahí estuve por la zona costera, 2005-2010. Estuve en San Salvador entre el 2010 al 2012, Santa Tecla, Hilo Vasco. Hemos estado en Chate, un poquito de Gotera. Hemos conocido un poquito el Salvador y de ahí me ha traído muchas experiencias positivas que las podemos compartir, pero a veces quizás no está, como queda grabado en el YouTube, de repente nos puede dar un poquito de penita a preguntar, pero sí pueden. Con gusto hacer las consultas y estamos para servirles. Así que eso sería la clase de hoy. Espero pues que aprovechen lo que hemos compartido y que sea de mucho beneficio para sus marcas. ¿Okay? Así que gracias, que descansen y si Dios quiere estamos con vida. Nos vemos el día de mañana, ¿les parece? Así que gracias Norma, gracias a Gabriela, Jocelyn, a todas y todos que han participado en esta sesión y será el día de mañana. Que lo pasen muy bien. Saludos, Daisy, Adriana, Gabriela, Jocelyn, Estefan y Reina. Buenas noches, noche. Cuídense. Feliz noche. Feliz noche. A la orden. Noche. Que descansen, saludos. Bye, bye.